Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de Jacalic. Hoy el tema de hoy que les voy a mostrar es, o le voy a hablar, es cómo debemos tener cuidado cuando nosotros utilizar, cuando nosotros tengamos que utilizar las redes sociales. En este caso, me voy a enfocar a que está relacionado más que todo con las redes más conocidas como TikTok, YouTube, Google y el grupo Facebook. Me refiero al grupo Facebook porque el grupo Facebook está compuesto por Instagram, Facebook y no me acuerdo qué más otro más y también Twitter, ok, bueno, Twitter es esa parte, ok, LinkedIn, no, LinkedIn no, al otro, el, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el otro, ya bueno, pero lo más resaltante son estas redes más conocidas, más que se utiliza más en lo que corresponde a TikTok, YouTube, Google y Facebook. Bien, les estoy mostrando una imagen aquí, estoy utilizando, mostrándoles desde mi dispositivo. Esto es una captura que yo he realizado. Fíjense que aquí, como ustedes puedan visualizar, es una imagen que está de fondo y está con el nombre Mastech. Ok, es una imagen tipo publicidad. Ok, llámelo como ustedes gusten. Lo que ustedes, dependiendo qué áreas son, los que son de marketing, pues ya no es necesario que les mencione. Esto es corresponde a publicidad, marketing y a bueno, imagen de marketing o video de marketing. Bien. Pero a lo que yo voy a hablar es correspondiente. ¿Por qué? Porque yo, mi nombre de cuenta de Jacalit ha sido etiquetado para este tipo, para este ámbito de muestra. Entonces, bueno, hubiera sido de que el usuario o el propietario de esta cuenta, bueno, sería seguidor o hubiera detectado yo que haya sido seguidor. O de repente que yo le haya o yo le esté siguiendo. Pero nada por el, nada del estilo, nada por el estilo. Entonces, fíjense que aquí pueden ver que hay bastantes nombres de cuentas de TikTok, ¿ok? Que han sido etiquetados. Y solamente le estoy mostrando de un video con imagen estático, ¿ok? Imagínense que la cuenta, yo he verificado que tiene más de 100 videos y esa cantidad de videos tiene etiquetado tanta cantidad de nombre de usuario de cuentas de TikTok. Y cuando YouTube, cuando TikTok me envió, me hace llegar una alerta de que mi cuenta ha sido etiquetado. Me sorprendió porque yo después le hice el seguimiento para ver de dónde provenía ese etiquetado y me encuentro con la sorpresa de este propietario de cuenta de TikTok. Entonces, fíjense que aquí, como ven ustedes, hay otras imágenes que es igualito. Ni siquiera hay variación. ¿Qué? Y hay tantas cosas que yo puedo mencionarles aquí que ustedes pueden sacar su conclusión. Ya lo he compartido en TikTok, pero algo breve, porque TikTok no me lo permite y como a mí me viene eliminando varios videos porque no le gusta, no le agrada, porque supuestamente, entre comillas, considera que incumple las normas de la comunidad. ¿Ok? Bueno, supuestamente para su... según ellos, ¿o no? Para sus algoritmos. Esos son algoritmos incompetentes, ¿ok? Bueno, fíjense que aquí el nombre de usuario de la cuenta
o el propietario es Eddie Sancur 60. Ok. Eddie Sancur 60. Están ambos. URL y nombre de usuario. Ok. Es nombre de hombre. Y la foto de imagen está de una persona de mujer. Entonces, ya por ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. Nombre varón, foto de mujer, imágenes tipo spam, publicidad, imágenes de publicidad tipo spam. No hay variación. ¿Y qué dice el contenido de cada imagen? Fíjense por aquí. A ver, nombre de esto, Mastec. Supuestamente le está haciendo publicidad a esta empresa, no sé, empresa entre comillas, porque esto es una red de estafadores cibernéticos. Nuevamente lo repite, lo repito. Este contenido es contenido de estafadores, una red de estafadores. Y por ahí nomás ya vamos detectando. Ok, dice nueva empresa de energía contrata personal en línea. Tiene tres puntos. El primero, el trabajo es sencillo y no se requiere. Ya de repente ustedes sabrán, de repente, ya este tipo de publicidad o mensaje o de contenido ya son caseritos, como se les llama acá en Perú. El trabajo es sencillo y no se requiere experiencia laboral. Registrar una cuenta de trabajo en Mastec. La edad requerida es mayor de 25 años. ¿Ok? ¿Por qué dice mayor de 25? Es porque supuestamente, seguramente ya le ha caído sus sanciones o porque tiene miedo de que sean sancionados por utilizar personas de menor edad. Salario diario de 100 a 3 mil soles. Salario diario de 100 a 3 mil soles. Yo me lo voy a creer. Yo me lo voy a creer que voy a ganar de 100 a 3 mil soles diarios. Perro de mierda. Puedes trabajar desde casa. Los tutores brindan orientación personalizada. ¿Ok? Y aquí está la flecha que indica que hay que conectarse con WhatsApp. El viejo truco de la estafa, ¿no? Le doy clic en la estafa y no sé qué, el corazoncito, le doy clic ahí y me lleva al WhatsApp y en el WhatsApp ya hago el contacto, me registro los datos y hago la conexión y todo lo demás. Caí en la trampa, caí en su trampa de red, en su red de trampa, de estafas y de trata de personas y así, simplemente. ¿Ok? Bien, entonces aquí les muestro a lo que yo he enviado una solicitud, una denuncia a través de TikTok. Y bueno, en TikTok me responde, hemos revisado el video de que denunciaste y hemos decidido que infringe las normas de la comunidad y por lo tanto se ha eliminado. Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente seguro en TikTok. Hay otro mensaje, captura acá que le muestro que dice comentario eliminado porque yo mismo le he enviado un mensaje personalizado en modo interno a su cuenta de este propietario diciendo no estafes a las personas, ¿ok? Porque yo, como siempre, directo, siendo directo en todo, ¿ok? Aunque les duela. Motivos de la infracción, normas de la comunidad. Tu contenido infringe las normas de la comunidad. Se trata de normas y estándares. Dice, o sea, ¿qué dice? O sea, me dice que este comentario infringe las normas de la comunidad. O sea, TikTok me considera mi mensaje que yo le he dicho directamente al propietario de la cuenta que no estafe a las personas. Y fíjense lo que me responde eso. Que mi comentario ha sido eliminado. O sea, ¿es lógico? ¿Está bien eso? Por esa razón es que la verdad que las redes sociales me caen una burrada. Entonces, como ya le mencionaba, este es el detalle. Es una cuenta nueva, pero yo he verificado.
Y hay una cantidad de nombre de usuario de cuentas con el mismo nombre. Lo único que varía es el número final. ¿Ok? Entonces, es algo raro. Yo ni siquiera le sigo, ni siquiera me sigue. ¿Ok? Es algo raro. Seguramente por lo que yo ando verificándolo de la calidad o el tipo de video o contenido, habrá verificado quizás que he visto su contenido y pues me lo habrá considerado. Pero si no me sigue, si yo no le sigo, si yo no veo su contenido, ¿por qué me tiene que etiquetar? ¿Es algo lógico? ¿Por qué TikTok lo permite? Entonces, ante esta ocurrencia, yo le voy a mostrar acá que sí, esto es porque TikTok tiene una función que podemos etiquetar a personas, a cuentas en nuestro contenido cuando subimos. Fíjense que aquí voy a compartir un video, voy a compartir a TikTok, ¿ok? Y voy a darle siguiente, no voy a hacer nada, le doy siguiente hasta la parte, parte de publicar. Y aquí, bueno, ya tengo que poner nombre, título, poner portada y me voy a etiquetar personas. Selecciono etiquetar personas y, y aquí en esta parte me muestra todas las personas que a mí me siguen y que también yo sigo. Así, los que sigo o no sigan, igualito me aparece acá. Lo que no aparece es a los que no sigo, ¿ok? Pero si a mí me siguen y yo no les sigo, aquí a mí me aparece. ¿Ok? Igual. Entonces, no entiendo, seguramente que este propietario que ha hecho al adjuntar, al quitar mi nombre de cuenta, seguramente ha puesto, me ha seguido y al momento de etiquetarme en su contenido, ha cancelado la solicitud de seguimiento. Por eso es que cuando yo hice la verificación, el seguimiento, de dónde provenía ese etiquetado, resulta que visualizo, detecto de que no me sigue ni yo le sigo. Entonces, a eso lo que me molestó, me incomodó, porque cómo se toma la amabilidad o se toma la molestia de agarrar mi nombre de cuenta y etiquetarme o etiquetarme, ¿no? Sin mi previo conocimiento, consentimiento, ¿ok? Si ese contenido me gusta o no. Y en realidad este tipo de contenido a mí no me gusta. Entonces, cuando yo selecciono, puedo seleccionar acá la cantidad de personas que quiera y publicarlo el video. Y al publicarlo, ya en el video aparece las personas que he etiquetado. Entonces, ¿qué hace entender con eso? Que el video, las personas que están etiquetados en ese video, quieren decir que a ellos les gusta o que pueden, ellos pueden recomendar. Pero eso es algo ilógico porque después cuando le preguntas, oye, tú estás etiquetado en ese video, ¿te gusta ese contenido? No. Y entonces, ¿por qué estás etiquetado? Tiene sentido, es algo lógico, ¿no? Pues, entonces, a eso se llama incumplir las normas, los derechos o la libertad de los usuarios de las cuentas en una red social. Bien, por esa razón que yo le ando mencionando a muchos que me preguntan y me comparten videos también, que me comparten por interno en TikTok. Y yo les respondo, un momentito, yo cumplo ciertas, tengo mis políticas, mis propias políticas, según mi conocimiento profesional de derecho tecnológico, derecho profesional de carrera, en derecho informático, que yo no puedo utilizar las redes sociales para hacer cosas indebidas sin el previo
conocimiento y previo consentimiento de los propietarios de las cuentas. ¿Ok? Si bien es cierto que las redes sociales nos da la facilidad de poder sacar provecho con las ventajas que tiene o herramientas o funciones que tiene, pero eso no quiere decir que yo agarre y pues lo gestione de manera incorrecta, ¿ok? Y el objetivo de Jacali es orientar y asesorar de cómo utilizar las redes de ciberseguridad. ¿A qué significa redes? A las redes sociales. Las redes sociales, que es una red social que interactúa el público cualquiera. Y en esos ambientes de las redes sociales interactúan distintos niveles. Entonces, personas que se encargan de hacer daño, a robar, estafar y hacer muchas cosas indebidas, rompiendo las normas y rompiendo las políticas y derechos y libertades de cada persona, de usuarios. Entonces, como TikTok tiene esa función, ¿no?, etiquetar, lo mismo tiene también el grupo Facebook y otras redes sociales, creo que el Twitter creo que también tiene. Pero, ¿qué pasa? Yo he puesto en práctica este tipo también, pero cuando yo no tenía conocimiento, cuando yo ya tuve conocimiento académicamente en la universidad sobre cursos relacionados y enfocados a lo que es a la tecnología, a la ciencia y tecnología y cómo utilizar las redes en el ciberespacio, entonces ya nosotros nos adecuamos y ponemos en práctica esas ventajas, esos derechos y esos principios, ¿ok? Para demostrar, enseñar y capacitar, asesorar a los que no tienen conocimiento. Porque por falta de conocimiento muchas veces caemos en estas trampas de la red de estafadores y delincuentes, ciberdelincuentes en las redes sociales y que muchos salen perdiendo. Hasta yo también he perdido. Por esa razón es que Jacali está para eso, para orientar, ¿ok? Cómo utilizar las herramientas tecnológicas de forma segura. Por el mismo hecho de estas cosas que vemos el día a día y que nos viene sucediendo en el ciberespacio. Entonces, por esa razón es que yo me tomo la amabilidad de poderles compartir este contenido para que ustedes tengan conocimiento y pues no caigan en la tentación de estas redes de estafas y de tipo de marketing de estafas que hacen estas redes, ¿ok? Porque hasta llegan al margen de que llegar a hacer contacto vía teléfono o por WhatsApp o otra red social y me envíale mensaje diciendo que se ha ganado un premio y que usted esté en no sé qué, ya y tanto, y hasta que les insiste, hasta que caigan en su trampa. Y una vez que cayeron en su trampa, ya perdieron. Muchos han perdido millones de plata. Yo también he caído en esa tentación, pero a través de Google, publicidad vulnerable de Google, ¿ok? Por redes de estafadores que se encargan de robar a través de criptomonedas y etc. Entonces, que invierte $200, que esto, que el otro, y etc. Entonces, muchos caen en la tentación, como yo lo puedo comprobar, porque yo he caído también en esa parte, y por eso me sirve para evitar y prevenir a los que no deben caer. Bien, entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. En el grupo Facebook también, antes que me olvide, antes de cortar, en el grupo Facebook también hace muchos años esto
sucedía y normalmente tiene también las mismas funciones de poder etiquetar a personas o a cuentas. Pero yo no puedo, cuando yo subo mi contenido, yo no etiqueto y tampoco comparto por interno, porque yo sé que si a mí no me gusta, me pongo en mi lugar y yo sé que a muchos tampoco no les gusta que le estén compartiendo cada video que yo subo. De repente el video no les gusta, no les agrada, no es de su agrado, no es de su gusto. Entonces, eso les puede caer molesto, molestoso, ¿no? Sin caso yo suba 10 videos y los 10 videos voy a estar etiquetando, no, pues es algo ilógico y es muy incómodo para poder estar haciendo esas cosas. Y es que hay que tener respeto al público de cada cuenta o nuestro público que tenemos. Y eso les vengo yo orientando, explicando a muchos que no deban hacer eso. Cuando les da el previo conocimiento o consentimiento los mismos propietarios, oye, di, ¿sabe qué? Etiquétame en este video, ahí sí, pero que te están dando autorización, pero tampoco podemos abusar de sus sentimientos, podemos abusar de su amabilidad, ¿ok? Tenemos que tener un cierto nivel, un cierto margen de un tope para poder gestionar qué es lo que hacemos, ¿ok? De esa manera estamos cuidando, protegiendo y dando la libertad a nuestro público y a los que no tampoco, a los que no también, porque de esa manera demostramos nuestro profesionalismo, nuestros conocimientos de seguridad, ¿ok? Entonces, gracias, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir y suscribirse y seguirnos en TikTok, en YouTube.